Buen día, queridos hermanos, en este lunes, donde el Señor nos invita a iniciar la semana con el Evangelio de San Lucas, un trozo bien breve donde básicamente nos dice que nadie enciende una luz para meterla bajo la cama, bajo la mesa, que la luz se enciende y se pone en un lugar destacado para que alumbre todo el lugar. Y así nos da el Señor a entender que nosotros, los cristianos, que recibimos una luz en el día del bautismo, tenemos que iluminar esta sociedad, esta sociedad que, donde aflora la corrupción. Tenemos que iluminar todas las realidades de nuestra vida. Una vela, lo primero que alumbra es su mismo entorno. Una luz, lo primero que alumbra es el propio lugar donde está, y después todos sus alrededores más distantes. Tenemos que iluminarnos a nosotros, que la luz del Evangelio nos ilumine a nosotros, que la luz de Jesucristo sea una lámpara para el caminar de los hermanos que caminan a nuestro lado. Pero ¿cuántas veces hemos llegado a esconder la luz? ¿Cuántas veces, siendo nosotros la única esperanza para que la persona que está en la calle, en el trabajo, escuche la palabra de Dios, y nosotros la escondemos? Hoy quisiera cuestionar yo eso, queridos hermanos. ¿Qué hago yo para que la luz que Cristo me ha dado se transmita a otros? ¿Qué hago yo para que esta luz llegue a otras personas, ilumine las realidades humanas? Tenemos que poner a producir el talento, pues ya lo dice el Señor, que el que no comparte el talento se le quitará. Al que no tiene se le quitará lo poco que tiene, y al que tiene se le dará más. Hermano, haz que la luz que tú tienes, que tal vez no sea la más grande, empiece a crecer. ¿Y cómo empieza a crecer? Compartiéndola, evangelizando, guiando a otros, ayudando al que no tiene luz en su vida. Y así tu luz, tu llama, crecerá, se encenderá, y tú disfrutarás de esa luz que es Jesucristo el Señor. Pidamos esa gracia tan sencilla, pero tan necesaria: ser luz en medio del caminar humano, ser luz para aquel que está confundido en su fe, en su doctrina, para aquel que entiende que es lo mismo confesarse que no confesarse, para aquel que entiende que es lo mismo estar casado por la iglesia que estar casado delante de un juez. Hay que ser luz e iluminar a ese hermano con una palabra sencilla. Hay que ser luz para aquel que siente que su vida ya no tiene sentido. Hay que enseñarle a ese que Dios es amor, que Dios lo ama, que Dios lo quiere abrazar en su corazón, pero está en la oscuridad y hace falta que alguien diga la palabra oportuna, palabra que se vuelve luz, que abre todo un horizonte. ¿Cuántas personas han cambiado de vida, les ha cambiado el semblante, han recobrado la esperanza? Porque alguien les dio esperanza. Hermano, recuerda que tú puedes ser la única oportunidad que una persona por ahí muy cerca a ti está esperando para acercarse a Dios. No dejes de pasar este día, comparte este mensaje, llega con la luz a aquel que lo necesita, para que Dios multiplique tu luz. La gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les deseo un santo día.